Muy buenas tardes. Cambia el tiempo. Ahora sí, de hecho, las temperaturas esta próxima semana podrían estar incluso por debajo de lo que sería normal para la época del año, y todo ello propiciado por el paso de una dana que ya hoy comenzamos a notar de forma evidente en el noroeste peninsular. De hecho, se aprecia claramente en la imagen satelital. Fíjense cómo incluso está dejando lluvias en áreas de Galicia, el noroeste de la península, y propiciando tormentas a lo largo de la tarde. De hecho, ya ha desplazado esa masa de aire cálido a áreas del este. Estamos notando un descenso muy importante de las temperaturas en la jornada de hoy, y ese descenso seguirá pronunciándose conforme avance la jornada en prácticamente toda España, siendo que las temperaturas ahora estén incluso por debajo de lo normal para la época del año. Para mañana seguimos aún con lluvias afectando a Galicia, noroeste incluso de Castilla y León, Asturias de forma puntual, Cantabria al final del día, pero por la tarde volverá a gestarse esa nubosidad convectiva que vuelve a descargar tormentas en el de la cordillera cantábrica. Podrían ser puntualmente algo más intensas en los Pirineos, especialmente en Navarro, el Aragonés, en la Ibérica de Zaragoza, de Teruel, por la tarde también afectando al interior de Cuenca, de Albacete, interior de la Comunidad Valenciana, aún con algo de calima remanente que no descartamos en el Mediterráneo, en Baleares con sol, en cualquier caso, también sol en Canarias, y ese viento arreciando por la tarde hacia el interior de la península, precaución especial en zonas elevadas, y todo ello con esas temperaturas que siguen ya mucho más suavizadas en buena parte del país. No pasamos de los 30 grados en el interior, sin embargo, sí es cierto que aún el calor continúa notándose, no tan acusado, no tan acentuado, pero aún así sí que siguen bastante elevadas las temperaturas hacia el interior del tercio oeste peninsular, pero ya cerramos. Finalizamos esta histórica hora de calor y las temperaturas ahora serán incluso más frías de lo normal para la época del año. Esta noche más, les esperamos. Muy buenas noches, ya hemos dado por finalizada esta histórica ola de calor en el mes de junio, y lo cierto es que la próxima semana lo que tendremos ahora son temperaturas que en muchos casos estarán incluso por debajo de lo habitual para la época del año. De hecho, mañana el último día ya de la primavera, recordemos que el martes entramos ya en la estación oficialmente del verano, y tenemos una dana que ha sido responsable ya de dejar ese descenso importante de temperaturas que hemos notado en la jornada de hoy en gran parte de España, desplazando la masa de aire cálido a áreas del este y también favoreciendo la formación de tormentas en muchos puntos de la mitad norte, y para el martes también registrándose las tormentas en áreas del tercio oeste peninsular. Así pues, mañana arrancamos semana aún con precipitaciones propiciadas por esa perturbación en el noroeste, por la tarde gestándose esas tormentas de nuevo en áreas de la cordillera cantábrica, puntualmente más intensas en los Pirineos, en el Navarro, en el Aragonés, en áreas de la provincia de Zaragoza, de Teruel, de Cuenca, Albacete por la tarde, interior de la Comunidad Valenciana, con algo de calima aún de forma muy residual que pueda quedar en el Mediterráneo, en Baleares, y sol también que predomina en Canarias. Ojo al viento, arreciando por la tarde en zonas del interior de la península, y las temperaturas siguen descendiendo, tanto nocturnas como diurnas. Esta próxima noche afortunadamente será incluso más fresca ya que la pasada madrugada, y las temperaturas máximas ya claramente por debajo de los 30 grados en amplias zonas de España, incluso en Sevilla, Madrid. Sí que permanece el calor algo más intenso, aún no tan sofocante como el que hemos tenido durante buena parte de la semana, pero no obstante serán temperaturas elevadas aún en el tercio oeste peninsular. Próximos días, un ejemplo, Madrid, fíjense, de los 30 de hoy, casi los 40 de ayer, a los 23 de máxima a mitad de semana, con temperaturas que a primera hora incluso podrían no pasar. Tiraremos mejor. Feliz semana.